Este lunes al mediodía se reúnen en Guadalajara los 16 jugadores convocados por Sergio Scariolo para los dos siguientes partidos de la fase de clasificación para la Copa del Mundo 2019. El equipo entrenará en las instalaciones del Multiusos Aguas Vivas la tarde del lunes, el martes en doble sesión, antes de volar a Ankara el miércoles por la mañana. En esta penúltima ventana, España se medirá a Turquía el jueves 29 y recibirá a Ucrania el domingo día 2 de diciembre en Tenerife. Tras la disputa de las dos primeras jornadas de esta segunda fase, España lidera su grupo con un balance de 7 victorias y una derrota, por delante de Turquía, 6-2, Letonia, 5-3, Montenegro, 4-4, Ucrania, 4-4 y Eslovenia, 2-6. En esta ventana destaca el regreso de Fran Vázquez tras su baja en los dos últimos partidos y el debut de Marc García en una convocatoria de la selección absoluta. La sesión de este lunes arranca a las 6 de la tarde en el Palacio Multiusos, sede ya habitual del combinado nacional esta temporada.